Perfecto, muchachos. Continuamos aquí en The Last of Us. Soy el T090 y vamos a matar gente, muchachos. ¿Por qué? Porque qué mejor que pasar un lunes festivo. Bueno, hoy es lunes festivo, seguramente esto se suba el martes. Matando gente, matando, quitando vidas. Tienes un problema, Telles. La cuarentena me está volviendo loco, muchachos. ¡Ay, qué pena, amigo! ¡Ay, te tengo que matar! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Me vieron, me vieron! ¿Sí, papi? Yo tengo... ¡El hacha! ¡Pucha! Perfecto. Voy a coger esto. Que del hacha solo me quedan dos. Y del machete tendríamos tres. Vamos a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No vean ahí. ¡Quítate, hijo! ¡Quítate! ¡Está a mí! Me tapas todo mi camino. Atrás. ¿Tras qué? Cuidado. ¡La puta! Joder, no tenemos más balas, muchachos. Más balas. Ni qué tonterías. ¡Wash! ¡Ay, madre puto! Dios mío. Por favor. Vale. Casa despejada. Ay, qué divertido es esto. Bien. Cogemos la pistola aquí. Y ponemos aquí la escopeta recortada. Perfecto. Ush, este man sí quedó muy, muy áspera esa muerte. Continuamos, a ver. Vamos con los caballos. Listo. Pistañero. Despejado. Que tengo aquí colgado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Ese silencio incómodo ahí, muchachos. Para que no lo recuerden, en el anterior episodio, Ellie se dio cuenta que la queríamos abandonar, la queríamos mandar sola con Tommy y nos reclamó. Nosotros le dijimos: tienes razón, no eres mi hija y yo no soy tu padre. Madura un poco, nos vamos a separar y vete a comer mucha mierda. No se lo dijo en esas palabras exactamente, pero así se entendió. Ahí está. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Eastern, Colorado. Vamos, Big Horn. Ellie, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Vuelve al pueblo. Al menos hablémoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio, parece un espejo gigante. Es fácil. Cuida de esa mujer tuya. Esa Ellie está bonita. Tienes un sitio. Toda cachetona. ¿Sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Vamos, Holmes.
Las mareas asustan al que sea, muchachos. La vida te da sorpresas. Y si completas las 10 yardas, entonces vuelves al primer down. Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Perfecto, muchachos. Si no estoy mal, esta parte es mucho de lootear. Así que seguramente vean un corte. Perfecto, muchachos. De momento lo más importante que ha pasado es que sabemos que el caballo se llama Calus. ¿Por qué? Porque Eli se lo puso así. A Joel no le convence mucho, pero Eli le reclamó porque pues no le preguntó el nombre del caballo al hermano. Y pues obviamente odio ese nombre. Le da libertad para ponerle el nombre que ella prefiera. Y pues, Calus. ¡Oh! ¿Qué es esto? Lanza llamas, muchachos. Lanza llamas. Esto sí empieza a pintar muchísimo mejor. Voy a coger este machete. Solo porque está más limpio que el mío. Ruidos, pero era la música. Vamos a ver. Velocidad de recarga, vamos a aumentársela. Y ya no puedo mejorar nada más. Perfecto. Es que ahora tengo casi todo al máximo. Perforación, faltaría aquí mejorarle una. Aquí también. Y mejorarle esto a estas dos. Pero bueno. Esto servirá. No tenemos más engranajitos, así que. Suena a corredores. Quédate con el caballo. Echaré un vistazo. ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape. Vuelvo ahora. Perfecto, muchachos. Encontré esta reja. Y el caballo se asustó. Así que vamos a suponer. Bueno, no vamos a suponer, sino. Ya estoy escuchando incluso los alaridos de los zombies. Entonces lo que vamos a hacer es. Parece que alguien ha improvisado un cierre. A ver qué es esto. Nota del tablón. No hay corriente. Perfecto. Debo subir. Si devuelvo la energía. A devolverle la energía a este lugar. Perfecto. ¿Vamos a estrenar? ¿Quién quiere estrenar el lanzallamas, muchachos? Porque yo quiero. What the fuck? Hay una cantidad de zombies aquí, pero absurda. Se acabó. ¡Oh! Perfecto, muchachos. Bastante sencillo, hay que decirlo. Aunque lo hicimos bastante bien. Hay que admitirlo. Y vamos a cargar esto. Perfecto.
cambiamos por las flechas. Y encendemos a este amiguito. Oye, estaba pensando, me hubiese gustado ser astronauta. ¿En serio? Sí. ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado. Me dirás que no. Pues a mí me habría dado un poquito de cague, todo hay que decirlo, estar en un lugar completamente oscuro, sin sonido, sin nada y solo. ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado así? No. Con mi misma propia casa. Cuando era crío quería ser cantante. Venga ya. ¿Va en serio? Cántame algo. Ah, ¿no? Venga, que no me río. Va a ser que no. Yo. Porfa. No te vamos a cantar nada, hija mía. Bueno, yo sí te puedo cantar algo. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Listo, ya. Eso explica por qué en el The Last of Us 2 aparece como en el una especie de tráiler de Joel enseñándole a tocar la guitarra. Yo no me acordaba que Joel quería ser cantante. Déjenme en sus comentarios qué les gusta, qué les... Ok, esto sí... No contaba con que hubiera nada por aquí. He de admitirlo. Pero vaya, que tenemos de todo un poco. Pero listo, ustedes dirán, ¿cómo llegaste a este lugar? Llegamos con el caballo. Ay, mierda. Vamos con el caballo aquí, vi esta ventana abierta. Subes, segundo piso. Sale por la ventana 1. Sale a un techo y perfecto. Continuamos. Bueno, que soy una parte interesante. Mierda, 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 mierda. Recuerdo esta parte, muchachos. En esta parte, ¿hay que ser inteligentes? No. Hay que ser lo siguiente a inteligentes. Pero sí me quedo callado. La puta que lo parió. Bien, muchachos. Ustedes dirán, estuvo bastante mal. Lo sé. ¿Eso qué fue? Fue un fatídico error que cometí. Que puede que me cueste la vida, pero contemos con que no. Yeah.
Solo bueno las navajas estas mejoradas que tenemos. Vamos a matar a tres bichos con una sola navaja. Lo cual nos viene de puta madre. ¿Por qué tienes que expresar así? No sé. Así soy yo. Dirán, enciende la linterna, no ven, no ven. La verdad es que no confío. Bien. ¿Qué hacemos? Crafteamos. Sin problema. Escucho algo grande, ¿no? ¡Oh! Un gordo. Ese sí no lo podemos matar con navaja. Bien, muchachos. Seguimos. Estoy tenso, pero que te cagas. ¿Pude haberme dejado algo interesante, importante? Lo más probable es que sí. Porque de todas formas no había crafteado la molotov ni nada de esas cosas. ¿Listos? Salimos. ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Joel, por Dios! ¿Qué te matan? Bastante, bastante bien, muchachos. Lo pudimos hacer sigilosamente. Y eso que cometimos un error ahí al principio. Muy pelle ese error. Más infectados, estoy bien. Ven y abre la puerta. Sí, señora. Tal es a Ellie. Tan mandona. Uf, perfecto, muchachos. Estuvo bastante intenso esa parte. Pero... estuvo lo suficientemente bien hecha. Así que nada, muchachos. Espero que les haya gustado. Lo voy a dejar por aquí. De ser así, espero que... bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, me gusta. Comenten, compartan, suscríbanse. Les agradece un montón. Y nos vemos, muchachos. Cuando nos veamos, voy a ir conectando esto acá. Pinkity. Y lo dejamos por acá. Así que nada. Se les quiere. Comenten, denle me gusta. Y nos vemos. Como lo dije antes. Cuando nos veamos. Chao pues.